Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente. Mariano, es un día muy especial el delantero, que regresa al Real Madrid, leyó un discurso en su presentación como nuevo jugador blanco en el palco de honor del Bernabéu. Haz México la broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, el seleccionador dio la lista en un video apuntando los seleccionados en una pizarra. Antes de que sucediera, el asturiano hizo esta pequeña broma. Haz México la defensa ultranza de Guardiola. Mourinho en rueda de prensa. El entrenador del Manchester City fue preguntado por la mala situación que está viviendo Mourinho en el United. Haz México un cancelar 00015 configuración desactivado HDHQSD. El incidente entre Cristiano y un tifosi en Parma. El incidente entre Cristiano y un tifosi en Parma. Haz México ver más videos. Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente. Mariano, es un día muy especial. Haz México 018 la broma de Luis Enrique sobre el himno. Antes de dar lista, Haz México 014 la defensa ultranza de Guardiola. Mourinho en rueda de prensa. Haz México 038 se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB. Haz México 1 él es Alex Alcalá, el Messi mexicano. Haz México 216 el momento en que Salah ignoró a Sergio Ramos. Haz México 06 Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Mourinho y el estilo. Haz México 052 así son los rivales del Madrid, Roma, Sky Victoria Pilsen. Haz México 122 así son los rivales del Barcelona, Tottenham, PSV Inter. Haz México 131 así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. Haz México 128 así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Always. Haz México 1.35 la bofetada por la que la MLS multó a Zlatan. Haz México 06 Vinicius quiere opositar al primer equipo, golazo ante Courtois. Haz México 011 esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. Haz México 036 Sergio Ramos, mejor defensa de la Champions League 2017-2018. Haz México 032 atajadas que hacen de Navas, el mejor portero de Champions. Haz México 031 siguiente el incidente entre Cristiano y un tifosi en Parma, video de Haz México. La Juventus logró la tercera victoria de la temporada de la Serie A, con un 2-1 sobre el Parma este sábado, y encabeza en solitario el campeonato con 9 puntos, pero su gran estrella, el portugués Cristiano Ronaldo, se quedó de nuevo sin marcar. El croata, Mario Mandžukić, 2 apóstrofe. Y el francés, Blaise Matuidi, 58 apóstrofe, fueron los goleadores de la Juventus, mientras que el marfileño Gervinho anotó el tanto de los locales, 33 apóstrofe. Tras abandonar el Real Madrid en la última ventana de fichajes, y después de conquistar 4 Champions y 5 Balones de Oro, Ronaldo sumó su tercer partido consecutivo sin marcar para su nuevo club y en algunos momentos contra el Parma pareció un poco desesperado. Por lo demás todo sigue bien para una Juventus que suma un tercer triunfo consecutivo, con 7 goles a favor y 3 en contra, siendo líder de la Serie A con paso perfecto. Más noticias en MSN.